Y pues bueno chicos, como saben, aquí estamos en una vida, les traigo de vuelta un nuevo texture pack, el cual sería la textura de Model HD 64x64. Ustedes ven que aquí tiene como que resolución 32x32, es porque creo que hay un bug o no sé, porque no se representa bien en mi dispositivo, pero en los dispositivos de los demás sí que se representa muy bien. Bueno, por el lado de acá tenemos a la ovejita, que también le he añadido una nueva cosa, además de haber reparado la oveja, ya que pues bueno, tiene una textura que no era. Vamos a ver, por aquí tenemos a las tijeras. Vamos con la ovejita, vamos a trasquilarla, vamos a dejar la pelona. Y lo nuevo que le he añadido es esto, o sea, cuando ustedes trasquilen a una oveja, van a poder saber cuál oveja es de cada color, ya como pues bueno, ahí la podemos ver, que es de color verde. Y bueno, vamos por el lado de acá. Por acá tendremos todos los bloques. Aquí tenemos el bloque de magma, aquí tenemos los bloques de terracota. Y por el lado de acá tendríamos a los bloques de vidrio y a bloques varios, como la lana, etc. Bueno, por el lado de acá, déjenme vuelo porque así nunca voy a llegar con este lag. Por el lado de acá tendremos a las armaduras y a la santería. Aquí tenemos la santería, las elitras, a la casa de Shulkers, además que también ya los han añadido todos. Por acá tendremos a las armaduras, como les dije anteriormente. Y bueno, vamos por acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Aquí tendremos el bloque de, ¿cómo se llama? De Glowstone. O sea, ya los conocen todas las texturas, pero yo he añadido nuevos bloques. Bueno, aquí tendremos las camas que ya están desbugueadas y añadidas. Bueno, acá tendremos los cofres. Esto de ahí que parece negro en el cofre no es un bug, sino que se dice según la textura y es transparente. Pero esperemos que los desarrolladores agregan una nueva característica, como es con los aldeanos, que ya pueden ser las narices transparentes. Pues bueno, no se mire esto de ahí, del cofre negro. Aquí tendremos el cofre del Ender, la mesa de encantamientos, igual con el libro de la mesa. Tiene que ser transparente, pero no se puede en esta versión de Minecraft. Y por acá tenemos a los pistones, no sé por qué no cargo la textura de los pistones, o creo que no la he añadido, no sé, pero luego trataré de añadirla. Tendremos a al banner, que también lo he añadido. Y por acá tendremos al portal de LED. Y por último que tendríamos al portal Nether. Y pues bueno chicos, no sé si a todos, se saben si quieren dejar su like, ahí estará el link en la descripción del video para que pasen y se lo descarguen. Y ahora sí, es nada que decir, adiós.